Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues a escuchar la bendita palabra de Dios, lo que el Señor Jesús nos está hablando a través de las lecturas el día de hoy, martes 30 de junio del 2020. Primera lectura, lectura del libro de Amós, capítulos 3, versículos del 1 al 8. Escuchen, israelitas, esta palabra que le dice el Señor a todas las tribus que saqué de Egipto. A ustedes solo los elegí entre todas las tribus de la tierra. Por eso les pediré cuentas de todos sus pecados. Caminen juntos dos que no se han puesto de acuerdo. Ruge el león en la apresura sin tener presa. Grita el cachorro en la guardia sin haber cazado. Cae el pájaro al suelo. Si no hay una trampa, salta la trampa del suelo sin haber atrapado. Suena la trompeta en la ciudad sin que el vecindario se alarme. Sucede una desgracia en la ciudad que no la mande el Señor. No hará tal cosa el Señor sin revelar su palabra a sus siervos, los profetas. Ruge el león, quien no temerá. Habla el Señor, quien no profetizará. Les envié una catástrofe tremenda como la de Sodoma y Gomorra, y fueron como un palo humeante sacado del incendio, pero no se convirtieron a mí, oráculo del Señor. Por eso así te voy a tratar, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate a enfrentarte con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 5. Señor, guíame con tu justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulos 8, 23 al 27. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando subía Jesús a la barca, le siguieron los discípulos. De pronto se levantó tal tempestad en el lago que las olas cubrían la embarcación, mientras tanto él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que nos hundimos. Él les dice: ¡qué cobardes y hombres de poca fe son ustedes! Se levantó, increpó a los vientos y al lago, y sobrevino una gran calma. Los hombres decían, asombrados: ¿quién es este que hasta los vientos y el lago le obedece? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, familia y amigo, Dios Todopoderoso nos sigue hablando. Y hoy, pues, en la primera lectura nos está diciendo: escucha, escucha, Israel. Les envié una catástrofe tremenda, dice el versículo 4:11. Capítulos 4 al 11, una catástrofe tremenda. Vamos a relacionarlo un poco con lo que estamos viviendo. Dios reprenda este virus maligno que anda atacando a tanta gente. Nos cubrimos y lo sellamos con la sangre del Señor Jesús para que nos proteja de todo ese virus. Estamos pasando un tiempo difícil y lo vamos a relacionar con esta bendita palabra que dice: yo les envié la catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, y fueron como un palo humeante sacado del incendio, pero no se convirtieron. Aquí está la palabra: no se convirtieron. Hoy en día estamos viviendo un tiempo tan difícil que miramos que el número de los fallecidos, de los contaminados, está aumentando. En todo el mundo estamos viviendo esta prueba tan grande,
Pero no nos convertimos, no buscamos al Señor, como aquí lo está diciendo la bendita palabra. Al contrario, los estamos alejando más de Dios hoy en día, porque estamos mirando que no le ponemos atención ya a todo esto. Pero creo yo que es bien importante tomar en cuenta, ¿no? Examinarnos cada uno de nosotros de nuestro pecado, de nuestra timidez, porque Dios es claro y nos está aclarando claramente aquí qué es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. Y si no los convertimos, pues el Señor Jesús va a mandar esa catástrofe sobre cada uno de nosotros. Hoy es necesario que cada uno nos pongamos a meditar y escuchemos la palabra de Dios. Yo no sé cuál es la tormenta que estás viviendo hoy en día, pero si nos vamos y miramos la narración del evangelista, el evangelista pues está narrando, ¿no?, que Jesús está durmiendo, pero que está sucediendo una tormenta fuerte, fuerte. Hoy vamos a relacionar esa tormenta con la enfermedad, con el pecado, pero más que todo, ese pecado que es una tormenta tan fuerte que te has preguntado, ¿quién puede parar esta tormenta? Pues aquí está el ejemplo, el único que puede parar esa tormenta de tu pecado, esa tormenta de esa enfermedad, es Jesús el Nazareno. Por lo tanto, es necesario buscarlo, es necesario asistir a Él y pedirle que pare esa tormenta en tu vida, que pare esa tormenta que tanto daño te ha hecho, no solo a ti, sino a toda tu familia, a los que te rodean. ¿Por qué? Porque ellos mirándote, queriéndote, amándote tanto, ellos lo único que desean es que tú estés bien. Pero más sin embargo, esa tormenta de ese vicio no te deja estar en paz, y al contrario, cada día vas decayendo más, cada día te vas consumiendo más, en la medida que el vicio te está llevando a la muerte. Hoy vamos a orar por ti, vamos a orar por todas esas personas que tienen esa tormenta en sus vidas, esa tormenta que no la deja tener paz, que no la deja tener tranquilidad. Vamos a orar para que el Señor Jesús sea el que sane, el que libere, el que proteja a todas las familias. Bien, te invito que ahí en casita pues te pongas de acuerdo con el Señor Jesús y que a través de esta bendita oración tú puedas escuchar la voz del Maestro. Gracias, Jesús, por este momento, esta tarde, este día que tú nos has regalado. Gracias, mi Dios, porque tú nos amas a pesar de nuestra culpa, de nuestro pecado. Tú nos estás protegiendo de toda maldad, de toda tentación, de todo ese virus, Señor Jesús. Líbranos, protégenos, cúbrenos con tu sangre. Sellamos todo alrededor de nuestra casa, de nuestras familias, para que este virus no pueda atacarnos, Señor Jesús. Cubre con tu manto poderoso a todas aquellas personas que están trabajando, aquellas personas que tienen esa labor de conducir los autobuses, aquellas personas que tienen esa labor quizá de andar entregando comida. Cúbrelas con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo, quien contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre del Señor Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bien, espero, familia, que este video sea para tu edificación y juntos seguimos caminando para llevar el Evangelio por todas las naciones. Dios te bendiga y la Virgen te acompañe. San Miguel, San Gabriel y San Rafael siempre estén a tu lado. Seguimos siempre predicando el Evangelio. Bendiciones.